Bueno, la osteoporosis es una enfermedad definida por una pérdida progresiva y sostenida de la concentración de calcio del hueso, es decir, con una pérdida de masa ósea. Esta es una enfermedad que tiene una alta morbilidad y una cierta mortalidad, dado de que está asociada a la aparición de diversas complicaciones, fundamentalmente fracturas óseas, algunas de ellas que pueden ser de mayor o menor gravedad, pero que siempre traen complicaciones, altos costos al sistema y, por supuesto, afectaciones de las personas que lo padecen. Esta es una enfermedad que afecta especialmente a mujeres. La relación es 4 a 1 respecto a los hombres, 1 de cada 12 hombres, 1 de cada 3 mujeres padecen de osteoporosis después de los 50 años. Si tomamos el grupo etario posterior a los 50 años, vamos a ver que 1 de cada 3 mujeres va a padecer este problema, esta enfermedad. Existe un principio general que manejamos histórico, si bien hoy se ha avanzado mucho en las pautas terapéuticas, seguimos manteniendo el criterio de que es mucho más conveniente, beneficioso y sencillo prevenir la pérdida de masa ósea que recuperar la masa ósea perdida. O sea, que es mucho mejor la prevención, en este caso, una vez más, que la terapéutica para recuperar la masa ósea. Existen factores que nos permiten prevenir, como una ingesta adecuada de calcio, pero no hay que pensar ni enfocarse demasiado en el nivel de calcio de la sangre ni en la ingesta de calcio, que hay muchos alimentos más allá de los lácteos que poseen calcio y con una dieta variada suele resultar suficiente. Las sobrecargas de calcio no previenen la osteoporosis, sino que hay que apuntar a diversos factores. La causa lejos más frecuente es la osteoporosis involutiva o posmenopáusica, esta obviamente que afecta a la mujer. Esta causa se previene con algunas medidas que tienen que ver con la cuestión ginecológica, bajo control ginecológico. Hay factores que lo favorecen. Uno tiene que ver con la cuestión étnica, es decir, aquellas mujeres de origen o ascendencia anglosajona, tez blanca, son más propensas a la osteopenia o la osteoporosis. La menopausia precoz, porque prolonga el periodo de carencia hormonal. Y la falta de sedentarismo, la falta de actividades físicas. Esos son los principales condicionantes. Entonces, si toda mujer, llegando a la etapa del climaterio, que es el periodo que abarca a la menopausia, toma las medidas ginecológicas, los controles ginecológicos, las medidas correspondientes, es probable que pueda prevenir adecuadamente la osteoporosis. ¿Cómo lo va a prevenir? Reitero, bajo control ginecológico, con una adecuada terapia hormonal, con un aporte adecuado de calcio y vitamina D. La vitamina D la brinda solamente una moderada exposición solar y con un buen nivel de actividad física. Nosotros siempre decimos que la tracción del músculo sobre el hueso es la mejor manera de promover la formación de hueso. Entonces, la gimnasia controlada, la actividad física en general, van a prevenir la osteoporosis. Tomando estas medidas, en general se previene, porque reitero, una vez que se ha instalado la osteoporosis, a veces el primer dato que tenemos es una de las complicaciones, es decir, alguna fractura de las zonas más frecuentes, ya sea la muñeca o la cadera, y en ese caso, bueno, ya se debe instaurar un tratamiento de recuperación de masa ósea, pero resulta más complejo y es a largo plazo. ¿Cómo es un tratamiento de recuperación de masa ósea? Bien, el tratamiento incluye tratar de modificar estos elementos determinantes o precondicionantes, es decir, lograr un nivel hormonal adecuado, recuperar, va a ser un buen aporte de calcio y vitamina D, recuperar el nivel de actividad física, es decir, evitar el sedentarismo. Con eso vamos a frenar la pérdida que se venía produciendo. Y después, además, hoy hay una serie de drogas
que se originó a partir de los bisfosfonatos, fueron los primeros, que son lo que llamamos fijadores de calcio, es decir, que generan una ganancia de masa ósea. Hoy ya hay nuevos tratamientos más innovadores, incluso algunos que son por vía parenteral, es decir, inyectables, y que permiten una importante ganancia de masa ósea. Es decir, que se obtienen buenos resultados, pero siempre el tratamiento es prolongado, depende del tipo de osteoporosis, de la cantidad de pérdida de masa ósea, el tiempo que nos demande. Pero en cualquier caso, sea seguramente más de un par de años por lo menos para lograr una recuperación aceptable que nos brinde una seguridad frente a los traumatismos en la prevención de las fracturas.